Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale, dale, dale esa campana. Para que de esa manera estés notificado y alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast, una nueva reseña, un nuevo análisis en este canal y el hogar de la prensa del rap latino. Hace varias horas sale un tema, diría yo, que va a minutos, una hora y pico, muy necesario. Es el Hip Hop Conciencia número 43 de Aldo el Aldeano, tiraera para Díaz-Canel. Entiéndase que Cuba enfrenta desde el pasado viernes un gran apagón general que básicamente dejó a toda la isla sin el preciado servicio, una población de sobre 10 millones de habitantes, sin electricidad. Como consecuencia, muchos otros problemas derivados, obviamente, a la energía. Y estas son las cosas que no solo molestan, sino que demuestran el alto grado de ineficiencia, inhumano, de liderazgo y de empatía, obviamente, por un régimen que debería de ser no solo abatido, sino procesado por maltrato humano a nivel de la esfera internacional. Una esfera que está silente e incapaz, obviamente, de tocar a estos cobardes ladrones. Hay quienes suman ya en la isla más de 76 horas sin electricidad. Y estamos a martes, y esto fue el viernes. Yo solamente con 24 horas tuve que salir de mi casa principal a otra de mis viviendas, sobre todo la que está más aledaña al área de Tampa, a botar todo lo de la nevera. Con 24 horas. Y ya comenzaba a ver, a expedir hedor la nevera. Imagínense hoy martes. Ayer lunes, 76 horas el domingo o lunes, sin electricidad. Díganme si eso no es un crimen. Hay quien ha visto, obviamente, dicen pudrirse la comida, o sea, podrirse dentro del refrigerador, como si hubiera tanta en Cuba para echarla a perder. Hay quien no sabe de sus padres y familiares, obviamente, por estar incomunicados y no tener, obviamente, una carga para sencillamente una llamada. Varias madres y padres, sencillamente y con toda la razón, están al borde de ataques nerviosos porque sus hijos o su familia depende de respiradores artificiales. Y estos necesitan ser energizados para ofrecer su función de dar y proveer vida a ese paciente. Y aún así, este soplapote, el lacayo de los castristas y mandatario Miguel Díaz-Canel, tiene los timbales de decir en la red social X, antes Twitter, que aunque el país está atravesando una compleja situación energética, hay patria, revolución y socialismo. Es decir, garantía de protección para todos. Un mensaje que sin lugar a dudas es una falta de respeto, una falta de moral, un crimen, y obviamente de empatía ante el dolor del pueblo cubano, que sus martirios nunca acaban, parece. Pero, y le contesto yo, o le digo yo, a este idiota. Lo malo, hermano, y discúlpalo de hermano porque no te quiero ni pariente mío, es que la patria, tu revolución y tu maldito socialismo no se comen. No energiza a un pueblo. Eso sencillamente no va a terminar, obviamente, con la pobreza, ni dará salud tampoco a un pueblo el cual tienes secuestrado. Vámonos con nada más y nada menos que este gran tema. Estos son los que me gustan de verdad, para que acaben con ese hijuela gran yegua, ya ustedes saben. Aldo el Aldeano. Hip Hop Conciencia número 43, tiraera a Díaz-Canel. Vamos allá.
Y es que sé que sientes miedo, se está acercando tu final. Tu socialismo está muerto, las velas son para su funeral. Porque nuestros dirigentes no viven con necesidad. No, él está echándose fresco. Él, usted puede estar seguro que él tiene generador y tiene combustible. Sus neveras están prendidas y su familia, sus hijos están jugando lo que sea. Y su mujer y todo el mundo viendo sus cosas. Porque hasta cable TV tienen que tener. No es comida ni corriente. Lo que queremos es libertad. Y deja la muela. Lo que queremos es libertad. Todos nosotros lo que queremos es libertad. Para los presos inocentes, lo que queremos es libertad. Hablando de eso, en este video abajo vi que hay un enlace de todos los presos del 11J. Son más de, creo que son más de 1900 y pico. Y está la lista ahí en ese video, en este video, y no sé si en otros videos de Aldo también, no lo había visto. Me tomó por sorpresa en este video, así que puede visitarlo. Yo entré y lo vi. Verdaderamente es impresionante. Dice, lo que queremos es libertad. La gente parada en el tiempo, en la parada, las tiendas como sus mentes comunistas bien cerradas. Necesidad y violencia en la calle, bueno, no hay nada. Si en cualquier momento se roban la luna de madrugada. Estos chivatones ocupan de todo al imperio. Todo está muy mal y triste, para nadie es un misterio. Ni los fantasmas salen por la noche y te hablo en serio. Se le está robando hasta los muertos dentro del cementerio. Muy real lo que él dice. Siempre están escudándose en excusas. Y las excusas son para el que las da, no para el que las recibe. Ustedes siempre tienen ese lloriqueo y esa mierda de que el bloqueo y que esto y lo otro. No hay tal bloqueo. Ustedes están endeudados hasta la cereta. Sin papel sanitario, sin transporte, sin valor, sin futuro, sin respeto, sin derechos, sin honor. Familias civiles sin fe, pasando calor. ¿Quieres que te diga? Fidel muerto vive mejor. Sí, señor. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No sé qué traman ni qué tratan. En ese paraíso que te venden, ahí te asaltan y te matan. Niños sin comida, sus líderes con corbata. Que por cierto, si investigas, los precios no son baratas. Díaz Canel es una rata que construye discursos mientras nuestro futuro se desbarata. Dejemos la cobardía con estos barriguatas que cuidado no caben los calabozos de Zapata. Yo quisiera saber si esta gente cayera preso, si un organismo internacional tuviera de verdad los cojones en su sitio de coger a esta gente y procesarlos. Procesarlo como tiene que ser. Pero bueno, ya vimos igualmente la desgracia de Venezuela. Y se la pasaron, olvídense. Sí, no. Con decretos y decir, no, que fulano, que esto, que eso no está bien, que eso. Pero, o sea, y mientras tanto, la gente que se joda. La realidad retrato, nada en el closet, nada en el plato. Raúl Atún, nosotros gatos. El cubano es ventajista, falso, hijo del maltrato. Analiza bien, mucho asalto y poco desacato. Licuesta, de fiesta, comiendo camarones. Tienen mucha cara o nosotros muy pocos cojones. Chisme, cola, bronca, piedra, gente loca y apagones. Pero en la tele son otras noticias las que ponen. Es difícil a veces, o sea, yo ponerme los zapatos jamás. Pero debe de ser un alto grado de impotencia el incluso como ser humano, como cubano, más que artista incluso. Hacer un tema, tocarte un tema y tocar ese tema tan sensible quizás, de que el cubano se ha adaptado a esa situación y de que sencillamente no tiene el valor. Yo todavía tengo esperanza en que algún momento, en algún día, esa gente van a caer. Y van a caer feo. Ellos no nos ganan ni en la fantasía. Lo que tienen es tremenda hambre, todos esos policías. Vengo a hablar de frente y sin hipocresía para que tomen las medidas necesarias de la pinga mía. Era que él toque ese tema. ¿Dónde están los policías? Ahí es donde yo, esta gente están, tienen energía. Están energizados, tienen plantas eléctricas, inversores, qué sé yo, placas solares. Ustedes sufren lo mismo que sufre el pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir siendo los lacayos de esa gente? Los monigotes, los títeres. No arreglan las calles, no arreglan las escuelas, las velas derritiendo el tiempo y el calor desvela. No hay un parque lindo ni un progreso, todo es una muela. Que esos cuentos ya no se los cree ni mi difunta abuela.
Alguien que me explique bien porque no entiendo el juego. Mi espíritu a la patria a través del arte entrego. Mis hijos no pasan hambre, a sentir temor me niego. Dios lo sabe que no creo en el diablo disparando fuego. El culo de Maduro como su sistema roto. Edificios caen, Cuba vive dentro de un terremoto. Es la pura realidad, se nos ve triste en la foto. No esperemos por la luz, que la luz somos nosotros. Muy bien, muy bien. Buenas palabras esas, eso es así. La diferencia la hacen ustedes. Ustedes tienen, pues, tienen que meter mano, hay que meter cojones. Los muertos en bolsa, mi gente en balsa. Sin piedad te matan o vas preso si la voz calza. Porque en Cuba hay un montón de leyes falsas. Tú sabes bien que todo no es salsa, yo, WhatsApp. Y a Canel le están mintiendo a tu país. No lo cuentes que cuente, te está creciendo la nariz. Para que todo esté bien y la isla esté feliz. Tú eres el primer problema que hay que arrancar de raíz. Los cubanos no te respetan. Sí, señor. Ese es el primer problema. Por ahí se van todos. A la vez que caiga uno, se van todos. Estamos y sencillamente te tienes que disfrazar para caminar entre la gente. Mi pregunta es, ¿quién te puso a ti de presidente? Cuando tú eres un borracho, un vividor, un delincuente. Lo que queremos es libertad. De Guantánamo a Pinal. ¿Oíste? Libertad. Para decidir por nosotros. Para los presos políticos. El Pante, el Coca. Para la gente de mi barrio. No es solo libertad, también queremos justicia. Recibe. Es hora. Es hora hace rato. Hip Hop Conciencia número 43, acabadito de salir del horno, calientito. Tiraera a Díaz-Canel. Brother, de verdad que a ti te encanta ser masoquista y coger candela de todo el mundo, porque mira que esta gente te rapean cabrón y no te sacan el guante de la cara. Eres el bufón y el hazmerreír más grande que hay a nivel internacional. ¿Cómo han destruido ustedes un pueblo tan bello y tan hermoso? Bueno, vamos arriba. Déjame tu comentario ahí abajo, déjale tu mensajito a Díaz-Canel. Yo obviamente se los enviaré es más, si rompen enviarle el mensaje, yo se los envío en screenshot por ex y lo tagueo para que vaya enjoyando. Así que dame tu like, pero sobre todas las cosas, masacra este botón de suscribirte y dale a la campana. Los veo, mis hijos, se me cuidan. Bonito día a todos y que viva Cuba libre. Abajo la mierda de dictadura.